Bueno, vean esto. Esta es una cochinada más que está haciendo circular en sus medios electrónicos el ex embajador panameño ante la OEA, Collés o Collón. Vean lo que está mandando aquí, ¿no? Buenas tardes, nos dicen desde allá. Esto lo transmitió el ex embajador pretendiendo hacer creer que es el presidente Chávez en un momento crítico. Nos lo manda Carmen Bisbal, ministra consejera, representante alterna, por cortesía de Roy Chatterton. Bueno, decía el ex embajador, si quieres ver el video completo, síganos en Twitter, te enviaremos el link. Iluminación, dice, ¿no? Este ex embajador Collés, más bien Collón, como le decimos nosotros, pretendió usar esto como ya ustedes se imaginan que pronto sabrán la verdad. Bueno, ¿saben qué es esto? Esto es lo que están viendo ahora. No los 30 segundos que mostró él, sino los 3 minutos de una intervención para salvarle la vida a un paciente acromegálico de 48 años, al que se intenta entubar para realizarle una resección de adenoma hipofisiario. Se induce con anestesia endovenosa y se intenta ventilar. Como no pueden, lo intentan intubar con laringoscopia directa y no pueden. Después de varios intentos se inicia la desaturación de oxígeno, el cirujano se aboca a realizar la traqueostomía, hace una bradicardia de 20, paro cardíaco, sale con adrenalina, a los 3 minutos otra bradicardia severa, solo los latidos esporádicos, sale otra vez con una fuerte shot de adrenalina y a los 2 minutos nuevo paro cardíaco que sale con compresiones torácicas y adrenalina de 100 mg por kilogramo. Duran 2 minutos y cuando ya estaba bradicárdico nuevamente, el cirujano entra a la tráquea con el tubo y se salva. Se suspende la cirugía, pasa a terapia intensiva por 10 días con la misma traqueotomía, se realiza la resección del adenoma, recidiva al año 8 meses y nueva resección. Bueno, esto que dura 3 minutos fue subido a la red en 2008 y no tiene nada que ver con lo que pretende ese coprófago ex embajador de Panamá en la OEA, que tomó 30 segundos de aquí. Este señor es un acromegálico, obviamente no tiene nada que ver con el quien hizo querer pasar la cosa, puso 30 segundos en un ángulo determinado y se lo repartió todo el mundo en Washington. De más está decir el papelonazo de los aliados de siempre en la guerra comunicacional, que le prepararon una entrevista porque era la estrella rebelde. Me refiero, por supuesto, a los siempre, nunca bien ponderados cleptómanos de Atlanta. Y mandaron allí al tiragolpes. Y entonces tenían preparados. Bueno, pero usted no recibió ninguna instrucción, de manera que usted estaba en el derecho de actuar como había actuado. Y entonces, ¿es cierto, como dice aquí la Cancillería panameña, que usted en la mañana recibió un comunicado oficial de su Cancillería prohibiéndole, diciéndole que no actuara en el tema de Venezuela y usted entonces no le hizo caso? Esperaban que él dijera que no. Y el hombre no tenía más remedio que decir, sí, lo recibí, pero no lo cumplí. Vean el nivel a que ha llegado este personaje. Ha perdido los tapones, ¿no? Definitivamente es un sátrapa que está haciendo el ridículo a escala planetaria, ¿no? Pero esa imagen que acaban de ver era del tratamiento de emergencia para un hombre que se estaba ahogando, ¿no? Macrocefálico.